los materiales peligrosos están a nuestro alrededor todos los días. Aún las actividades sencillas como limpiar la casa pueden exponernos a químicos peligrosos. Los lugares que parecen seguros, como la cocina o el garaje, muchas veces contienen diversos materiales peligrosos que varían desde líquidos de limpieza a trozos de carbón. En la casa, estos peligros generalmente son de menor escala. Pero en el trabajo, los químicos peligrosos se hallan frecuentemente en grandes cantidades. También puede haberlos en formas más concentradas, lo que los hace aún más peligrosos. Por eso debe tomar precauciones especiales al usar químicos en el trabajo. Sepa bien cómo manipular apropiadamente los químicos con que trabaja, ya que los accidentes con materiales peligrosos pueden resultar en graves lesiones y aún matar. A fin de saber cómo manipular un químico peligroso, necesita conocer sus características y por qué es peligroso. En este programa, vamos a explicar los tipos principales de materiales peligrosos y ver de cerca cómo trabajar con ellos con seguridad. Según la norma de comunicación de peligros de la OSHA, un químico peligroso se define así: un material que plantea un peligro físico o a la salud. Los peligros físicos se llaman así por sus características de peligrosidad física. Por ejemplo, los que son inflamables, se oxidan, son combustibles o explotan. Todas estas propiedades pueden medirse en el laboratorio. Sin embargo, los peligros a la salud son difíciles de medir en el laboratorio. Más a menudo se identifican por la manera en que afectan al cuerpo. Si un material ocasiona enfermedad o muerte, hay que calificarlo de peligro a la salud. Los peligros a la salud pueden ocasionar una amplia gama de problemas, desde falta de respiración hasta dolencias neurológicas u órganos que fallan. Para entender mejor tanto los peligros físicos como de salud, vamos a examinarlos más de cerca. Comencemos con los peligros físicos. Los peligros físicos se pueden dividir en varias categorías. Dos de las más comunes son inflamables y combustibles. Los químicos que caen en esta categoría se incendian fácilmente,